¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa. Bueno, hoy el tema es el pedido de procesamiento a 8 jerarcas y ex jerarcas de ANCAP y Raúl Sendic como presidente de ANCAP, también pedido por el fiscal Pacheco de crimen organizado. Vamos a conocer primero las opiniones de ustedes. Convocamos que hay muchísima gente envió su opinión. Martín desde San José nos dice que el delito en el Parlamento ya se derogó. En pocos meses lo aprueba el diputado y todo fojo a cero, quedarán bien con todos, pan y circo, es lo que opina. Yo no opino que sea así, no, esta se la come nomás. Me voy a Guille de Las Piedras, a ver si lo puede poner Ramoncito, a ver si lo tenemos ya, a ver, ahí le doy, muy bien. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buena onda. La verdad que de principio aplauso para quien pidió procesamiento, este señor, que la verdad que es un delincuente, lo que merece que la justicia tome carta en el asunto, porque es una vergüenza lo que se hizo. Fundieron ANCAP, son personas con total impunidad, igual, esperemos que no, pero siempre tienen algún artilugio para poder zafar. Me voy a Horacio. Horacio, ¿ya está en Salto? Arriba, Horacio. Sí, me parece bien que la justicia se haya dictado y se haya dictado a favor de la población, a favor del pueblo. Si robaron, si metieron la mano, si hicieron mal uso de los fondos públicos, tienen que ir presos como todo el mundo. Tienen que ir presos, no hay vuelta. Así estén presos 3 meses, 4 meses y salgan de vuelta. Pero digo, va a ser un ejemplo para los demás, Aunque la justicia en este país mira para otro lado. La justicia ya no es la misma justicia de antes, los jueces ya no son los mismos que antes, todo el sistema político ha comprado y ha corrupto, y han manejado a los jueces y a los fiscales y a todos. Pero ojalá que la justicia me los mande preso a todos, porque esa plata es del pueblo, esa plata ellos la usaron mal y tienen que pagar de alguna forma, porque si cualquiera comete un crimen, comete un ilícito y va preso, manejar con alcohol en la sangre, ahora además de que te sacan la libertad puedes ir preso, te puedes imaginar que esto tendría que ser más que preso. Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Muchísimas gracias. Desde Salto nos vamos al celular terminado en 231. Mónica, yo leí el libro La carrera del hijo pródigo de Patricia Madrid y Viviana Ruggiero. La verdad que si no ha procesado a este tipo, rompería todos los esquemas. En este país, que ya de por sí es lamentable de la cantidad de corruptos y ladrones que hay que están libres, pero este caso rompería los ojos de una manera impresionante. Sendic tiene que estar procesado, pero con prisión, nada de procesado sin prisión, porque para un tipo que se robó toda la guita que se robó estar procesado sin prisión, no es nada, es reírse de nosotros. Un abrazo, Bonica. Bien, nos vamos a Guillermo. Hay que remontarse un poco a la historia, yo le cuento a mis hijos, y que la primera democracia del mundo, sacó un presidente, Nixon, Richard Nixon. Todos recordemos el asunto de Watergate y bueno, no tuvo más remedio que ir a la justicia y ahí, bueno, renunció. ¿Qué tanto momento ahora por Lula? Ahora está desfilando en la caravana saliendo de Valle, le están gritando ladrón, ladrón, ladrón. Yo no sé a qué se aferra el Frente Amplio, Mujica y algunas fuerzas de izquierda acá en este país. A la corrupción se aferran. Yo no sé qué es lo que quieren. Me voy a Verónica en San José, Ciudad del Plata. La tenemos, Ramón. Póngala nomás. Dele. Buenas tardes, Jorge. Yo creo que sí, que tendrían que procesar a Sendic, como a muchos otros políticos que están llenándose los bolsillos. El tema es que la veo difícil porque se están acomodando para cuando les toque rendir cuentas. Ellos hacen favores para después, que después le devuelvan los favores. Entonces queda todo siempre por nada. Pero hasta que no se empiece a procesar
a esta gente, vamos a seguir siendo un país corrupto, de políticos corruptos. Hay que limpiar, Jorge, el que robó a la cárcel. Bien, gracias, Verónica. Vamos al celular terminado en 1906, Ramoncito, está bien, sí, digo bien. Hola, buenas tardes. Bueno, enterada de la noticia, creo que no haría otra cosa más que obedecer a nuestro presidente. Festejaría. Si los ponen presos, festejaría. Muchas gracias. Me voy a Canelones, Santa Lucía. Está Mauricio en línea. Adelante, Mauricio. Hola, Jorge, buenas tardes. Y nada, que se haga justicia. Justicia como para cualquiera de nosotros, ¿no? Digo, sea político, sea un trabajador de la calle, sea un peón rural, digo, se tiene que hacer justicia, si tiene que estar procesado, ta, eso tiene que ser una definición de la justicia. No puede haber miramientos políticos de por medio. Un abrazo. Carlos Sansone, te escucho. Jorge, tú preguntás qué es lo que opino, que es una vergüenza, estos tienen que ir presos, no procesamiento sin prisión. Son toda una manga de delincuentes, hijos de la madre, que se ríen en la cara, hasta la justicia se está riendo en la cara de todo el pueblo uruguayo. Te mando un abrazo, chao. Muchísimas gracias, Ángel Ricardo Domínguez, te escucho. Jorge, buenas tardes. Bueno, yo voy a mandar mi opinión desde acá, desde el rinconcito acá contra Brasil que estoy. Bueno, yo, para mí, Sendic tenía que haber estado preso ya hace mucho tiempo. Está clarito y al pie. Sendic y varios más tenían que haber estado preso ya hace mucho tiempo. Y esperemos que no sea una joda como toda la joda del gobierno que tienen todo acomodado. Espero que no sea una joda. Que esto sea para taparnos el ojo y para que quedemos contentos. No, no. Esto que vaya hasta el fondo. Esa es mi opinión. Te mando un abrazo. Desde ese rinconcito, como nos dijo Ángel Ricardo, me voy a San Carlos, departamento de Maldonado, a ver si lo temo. Ahora, no pongas duda que el fiscal Pacheco ese termina en un juzgado de garzón en algún momento. O si no, renunciando, como en su vida este. O sea, todos los que quieren hacer las cosas bien, o los terminan encajando para un juzgado allá del fondo, de Rivera, de Coyo, o terminan renunciando. Me voy a Cerro Largo. Melo también dice presente con su opinión. Bueno, ya era hora que los grandes ladrones que tenemos de saco y corbata empiecen a caer por los grandes robos que han hecho, ¿no? En todo el Uruguay. Robos al pueblo. No es solo a una persona, sino que nos están robando a todo el pueblo. Mario, desde La Paloma, el amigo del nuevo partido político verde animalista. Te escuchamos, Mario. Adelante, por favor, adelante. Bueno, Jorge, para opinar, te digo que me parece bárbaro que haya salido el fiscal Pacheco a decir esto, a pedir el procesamiento. Lo que más me preocupa es que si los partidos políticos están involucrados con las personas que acá se pide el procesamiento, no son expulsadas de los mismos, sería una mala señal para el resto de la población, ni que hablar. Y las agrupaciones políticas perderían credibilidad ante la ciudadanía y ni que hablar de que perderían la ética total de la política y después no pretendamos que la gente crea todavía. Un abrazo grande para ti. Que pase. Muchísimas gracias. Me voy a Brasil. Allá está el doctor Alzueta. Lo escucho, doctor. Adelante, adelante. Es una vergüenza que se pida un procesamiento sin prisión cuando muchas veces mandan a prisión a alguien que robó una gallina. Estos son unos delincuentes ya formados y especializados que han robado a todo el mundo y estos no tienen huevos como para procesar con prisión a estos delincuentes. Me parece que es una de las cosas que deberían de hacer una revisión sobre los fiscales
y sobre los jueces que tienen, pero claro, son todos de la misma barra. Bien, gracias, Alzueta, muy amable. Celular terminado en 986. Te escucho, adelante. Buenas tardes, Jorge. Mira, yo sinceramente pienso que a mí me encantó escuchar el pedido de procesamiento por parte de Pacheco, pero eso no va a tener mayor trascendencia. Lamentablemente, ellos se cubren entre ellos y como se dice acá en mi pueblo, le van a dar una manito. Por lo tanto, va a haber una mano negra que sea el manto que arregle todo. Ojalá sea una realidad de procesamiento, pero dudo que eso suceda. Muchas gracias. La gente está que no cree mucho, ¿no? Jesús Hugo, en Canelones, te escucho, adelante, con gusto. Bonita, habla Jesús Hugo de Sauce. Bueno, mirá, yo creo que la opción, esa es la única opción que hay. Esta manga de delincuentes tienen que ir todos, pero todos presos, no termina ahí. Es mucho más que tiene que ir eso. Esto ya no va más, están robados al país a cara descubierta. Entonces tenemos así, un país tan pesado, que esto se termina todo acá. Vamos, derecho, a hacer una Venezuela. Esto no va más, así que pienso que sí. Y me parece que hay algunos otros, muchos más, Dale, bueno, gracias. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo del celular terminado en 449. Buenas tardes, mi opinión. Creo que siento dolor, vergüenza, y la verdad que es tremendo que nuestro país sea uno más de América Latina con corrupción desde el gobierno. El vicepresidente y el resto del Ejecutivo, todos señalados por robo, por conspiración, por corrupción. Es tremendo, la verdad que entre todos tenemos que salir de este lío que nos metió el Frente Amplio. Muchísimas gracias, me voy con Virchi, la escucho Virchi. Buenas tardes, Jorge. Soy Jaime Virchi de Florida. Me parece muy bien el pedido de procesamiento. Gracias, Virchi, muy amable. Teresa, la estoy escuchando y saludo a toda la gente de Florida también por ahí, Bueno, sí, buenas tardes. Yo opino que sí, que para eso son las leyes, ¿no? Si metieron la pata, hicieron algo mal, las tienen que pagar. Como todo, como pobre, algunas pobres gente que roban para comer y van preso. Así que me parece a mí que tienen que cumplirse. Pagar lo que hicieron. ¿Cómo no? Sí, sí. Muchísimas gracias. Me voy con Francis Gaperri. Escucho, póngalo, Ramoncito. ¿Cómo me gustaría que la petición del fiscal sea recibida por el juez de la causa y lleve adelante el procesamiento, porque es necesario una muy buena señal para demostrar que nuestra democracia y nuestros poderes, sobre todo, son independientes, como lo decía Montesquieu ya en el siglo XVIII. Muchísimas gracias a vos, muy amable. Natalia de Juan Lacase nos escribe que es toda una payasada. Ojalá me equivoque, pero en este gobierno no habrá un solo preso por corrupción ni abuso de funciones, dice. De Natalia me voy a Raquel. Te escucho, Raquel. Buenas tardes, Jorge. Mi nombre es Raquel. Disculpe mi ignorancia, pero yo me pregunto por qué en esa lista no se encuentra Daniel Martínez. ¿Será que vino después, en otra época? Si usted me puede sacar de esta ignorancia, se lo agradezco. Soy ignorante como vos, Raquel. Yo creí que iba a ser el primero en la lista. Julio, te escucho. Buenas tardes. Lamentablemente creo que nos vamos a llevar otra desilusión más. Lo van a procesar sin prisión y va a quedar todo en la nada. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. 1198, termina este celular. Estoy escuchando, adelante. Gracias, señor Bonica, por dejarme participar. Le habla Santiago de cada ciudad de la costa. La verdad que me emociona sentir una noticia de estas de una persona que realmente le ha hecho mucho daño al país y que vamos a pagar por muchos años más los destrozos que ha hecho.
ojalá que lo procesen con prisión. Hasta luego, gracias. Gracias a ti. Me voy al 4467, escucho. Buenas tardes. Opino que faltaron varios más. Espero que sigan cayendo después. Un abrazo, gracias. Sí, faltarán. Gabriel Pérez, nuestro referente allá en Maldonado. Gabriel, te escucho. Adelante, desde Maldonado. Jorge, creo que lo que vamos a opinar todos es que si ninguno de estos ocho va guardadito, no existe la justicia en este país. Cosa difícil de comprobar y de creer, pero bueno, esperemos. La fe es lo último que se pierde y la esperanza, así que esperemos que por lo menos alguno de ellos vaya a ser guardado y no quede en total impunidad, porque lo que único que han generado es el endeudamiento de este país y la depresión de un montón de gente en base a la inflación que han generado y han destrozado el nivel de vida de todos los uruguayos por esas gracias que han hecho estos fenómenos. Esperemos no quede impune. De Maldonado me voy a Paysandú. Mauricio, te escucho. Adelante. Adelante. Me sorprende que los procesen solamente por abuso de funciones, no por malversación de fondos ni por robo. Demasiado light, me parece. Pero bueno, algo es algo. Al principio quieren las cosas. Mauricio, lo procesaron, el pedido de procesamiento del fiscal es por varios delitos de abuso de funciones y por el delito de peculado, ascendí, en reiteración real, ¿correcto? O sea que es malversación de los fondos públicos, ese es el peculado en reiteración real, es decir, que varias veces cometió el delito Raúl Sendic. Yo creo, sin temor a equivocarme, que si la jueza le carga a Sendic todos los delitos que observó el fiscal y solicita el procesamiento, tiene que ser con prisión, por ser reiterado delito de peculado y reiterado delito de abuso de funciones en reiteración real. Eso no es sin prisión. ¿Ah? No sé lo que va a pasar, pero no es impresión. Gloria, te escucho. Y está perfecto que paguen todo lo que tienen que pagar por toda la plata que se llevaron de los uruguayos. Muchísimas gracias. Vuelvo a Maldonado, Punta Ballena. Carlos Herrera, otro de nuestros referentes allí en la zona. Te escucho, Carlito. Hola, Jorge, buenas tardes. Te habla Carlos de Maldonado. Mi comentario acerca de esto de Sendic y el pedido de procesamiento, para mí es muy simple, no va a ir nadie de este gobierno va a ir nunca preso, porque la justicia no existe en Uruguay, y ya nos pasó con el caso de los casinos, de Arana y las otras muchachas del frente, que se le perdió el pendrive, o se le descompuso el pendrive al abogado, al fiscal, que tenía hasta las 5 de la tarde para presentar un día las pruebas para procesarlos. Así que la justicia no existe en Uruguay. Y estos, de alguna manera, se van a salvar, como, por ejemplo, quitar el abuso de funciones como una pena que sea encarcelable, ¿no? Así que tengo mis dudas. Apuesto, pongo un par de pesos a la apuesta de que no va ninguno de estos ocho presos. De León y Sendic tendrían que hacer cadena perpetua, más o menos, pero no van a pasar ni 10 minutos, algo le van a encontrar y se van a salvar como siempre. Un abrazo, Jorge, vamos arriba. Que pases bien. Ojalá te equivoques, Carlito. Ojalá. Jorge Sosa, te escucho cortito. Y yo creo que no va a pasar nada con todo Sendic. Esto es un gran circo el cual no tiene fin. Gracias, me voy a Minas. Te escucho, Roberto. Adelante. Está perfecto, como cualquier hijo de vecino. Gracias, Juan Carlos, desde Rocha. Me voy a la hermosa Rocha. Te escucho, Juan Carlos. Ya que la gente de la Cámara no le dio los huevitos para sacarlo directo a prisión, como tendría que haber sido, menos mal que esté ahí todavía un fiscal con un poco de huevo que se anime a pedir el procesamiento. Esperemos que se cumpla.
Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con Daniel, dele. Buenas tardes, Jorge. Mi nombre es Daniel. Bueno, a mí me parece que eso de Sendic y todo lo de ANCAP, me parece que hace tiempo que tenía que haber sido. No esperar hasta ahora. Pero veremos hasta dónde el señor Pacheco lleva ese caso adelante de procesamiento. Creo que no le va a durar mucho porque como todos es mucho acá, como todos sabemos, acá las cosas se levanta mucho humo y después queda todo quieto. Un abrazo. Abrazo para ti, Walter. Te estoy escuchando, adelante. Hola, ¿cómo está, Bonica? Mi nombre es Walter. Supe la noticia. Estoy de acuerdo con que el señor Raúl Sendic vaya preso. También tiene que ir preso Daniel Martínez, el intendente de Montevideo. Tiene que ir preso varios de ANCAP que estuvieron involucrados en la joda, de muchos millones de dólares. También otros ministros del Frente Amplio también tienen que ser investigados y puesto en manos de la justicia. Muchísimas gracias, Walter. Celular terminado en 292. El problema, estimado Mónica, es que yo por lo menos descreo de la justicia y no me extrañaría que el juez no acceda al pedido de procesamiento. Me sorprendería que lo procesen. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Me voy al doctor Matiauda Zapicán. Adelante, lo escucho. Hola, Jorge. Soy Zapicán. Bueno, sí, ojalá el juez haga lugar a la petición del fiscal y los procesen. Sería un buen ejemplo a todos los que meten la mano en la lata, como esto. Abrazo. Abrazo grande, doctor. Carola Quintán, ¿estás por ahí? Te escucho. Ojalá vayan todos presos, mira. Ojalá. Vuelvo a Rocha. Freddy Díaz, te escucho. Adelante, por favor. Buenas tardes, Jorge. Estaba mirando lo que había publicado del procesamiento Sendic y Chomás por ANCAP. Ojalá que se dé y que alguien sea culpable de todo el relajo que hay en este país. Pero tengo mis dudas. Si llegan a investigar a fondo van a ir unos cuantos presos. No solo Sendic. Tendría que ir hasta el ex. Bueno, todos los presidentes que han sido presidentes, todos presos. Pero tengo mis dudas. Ojalá que sí, que haya alguna vez algún culpable de algo en este país. Gracias, Freddy, muy amable. Silvana, te estoy escuchando. La verdad me parece genial que alguien se ponga las pilas y diga las cosas como tienen que ser y que no le dé miedo ni le tiemble el puño cuando tiene que pedir el procesamiento. Es decir, qué bueno, un fiscal se puso las pilas y realmente actuó según el derecho y no según lo que le digan los de arriba, porque el gran tema es que justamente la fiscalía ahora pertenece al Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo la verdad que pregunto, ¿qué es lo que va a suceder de ahora en adelante con ese pobre fiscal? Seguramente en un poco tiempo lo vamos a ver en Artigas o destituido. Me voy a Rivera, allí está Gabriel, te escucho. Es sin prisión para darle lugar a que las cosas no se enrarezcan y después alguien siga tironeando para llegar al famoso Pepe y al ministro de turno que estuvieron dando la solemnidad. Es joda, joda y joda en el Estado. Joda, joda y joda. Bien, gracias Gabriel. De Rivera me voy al 3198. Cierren la frontera que se escapa, cierren la frontera que se escapa. Este tipo se escapa. Mónica, hay que cerrar las fronteras porque este tipo se escapa. Ya lo debe saber la noticia. Yo, por mí, aplaudo. Por fin, si lo meten en cana, porque tiene que ir en cana. Tiene que ir en cana fácil no sé cuántos años. Es múltiples estafas. Hay que hacerle. Si le hicieron la denuncia, todas las estafas, todas juntas, se puede llegar a comer un máximo de un año 7 meses. Si las denuncias se presentan de forma separada y se le puede condenar
faltándole pocos días para que salga en libertad o la condena le llega el día que sale en libertad, pone un pie fuera de la cárcel y tiene que volver ese pie de nuevo, lo tiene que volver a meter hacia adentro. Es la mejor forma de castigarlo a ese tipo. Debería estar en cana el resto de su vida. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Acá me piden, pase mi audio, Bonica, que soy un oyente suyo, un abrazo. Claro que lo paso, acá va. Bonica, yo leí el libro La carrera del hijo pródigo de Patricia Madrid y Viviana Ruggiero. La verdad, que si no ha procesado a este tipo, rompería todos los esquemas. En este país, que ya de por sí es lamentable de la cantidad de corruptos y ladrones que hay que están libres, pero este caso rompería los ojos de una manera impresionante. Zendik tiene que estar procesado, pero con prisión. Con prisión, nada de procesado sin prisión, porque para un tipo que se robó toda la guita que se robó este, estar procesado sin prisión no es nada, es reírse de nosotros. Un abrazo, Bonica. Un abrazo grande. Verónica nos deja una pregunta, no un audio. Pero qué casualidad, no hay ningún blanco. Y pone un ja, 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 ja. Se terminó riendo. Qué irónica que estuvo Verónica. ¿Qué quiso decir con eso? Mientras tanto, del 9504 dice, tiene que ir a prisión Zendik y los ocho como delincuentes que son. Gladys sí nos dejó un audio. Lo escuchamos. Adelante, Gladys Pérez. Tarde. Yo lo que opino, que son toda una manga de Tupamar. El gobierno que está ahora y Zendik, un traficante de títulos. Así que yo, que vaya con condena, sí, claro. ¿Por qué tienen que pagar otros las estafas que hicieron ellos? Títulos mal hechos. A mí se me antoja, me pongo un título y me lo hago firmar por la facultad. Que le pongan condena a ella y a todos los que estafaron. Gracias, muy amable. Está brava la gente. Pablo, te escucho. Adelante. Si procesan a Zendik, te pago la cena cuando vaya a Uruguay. No creo. Es más, arreglo con el gobierno ahí que le van a procesar. Es más, yo ya no tomo hace 8 años, no me compete. Te llevo una botella de prosecco italiano, bueno. Pablo, muchas gracias. No tomo nada, Pablo. Podemos apostar alguna otra cosa. Podemos apostar una parte del diente López. ¿Te parece? Un 20% para mí si procesan a Zendik. Me voy a Gabriel. Te escucho, Gabriel. Adelante. Fue un robo descarado por el Frente Amplio. No solo por Zendik, todo el Frente Amplio. Se caía de Maduro y le conseguían el petróleo baratísimo de Venezuela y todavía que estaba el barril más barato de la historia de Uruguay. Y acá lo teníamos como si estuviese a $100 el barril. Y eso es todas las jodas que hubieron. No alcanza un minuto para decirlo. Tiene que ir preso como en Argentina y Brasil. Bueno, vamos arriba. Bueno, vamos arriba. Ramoncito me dice que no paran de llegar mensajes y que no van a dar el tiempo de pasar todo, ¿no? Acá tengo uno más. ¿Cuánto dura este? Ah, cortito, 39 segundos. Lo escuchamos. Hola, soy Virginia de Atlántida. Me parece perfecto que lo procesen. No creo que se logre. Le van a poner muchas trabas al juez o muchas trabas para el procesamiento, pero sería una muestra de cierta coherencia al procesar a un tipo que fundió ANCAP y ni hablemos lo de las tarjetas corporativas. Sería una muestra, si se logra el procesamiento, de un mínimo de coherencia. Lo cual tengo mis dudas, pero no estaría de más que a un delincuente de este calibre se lo procesara, por más ex vicepresidente que haya sido. Muchas gracias, Pablo Cobarrer. Te escucho, Pablo. Adelante. Buenas tardes, Bonica. Buenas tardes. Una opinión por audio. Está bravo la indignación y la furia, la falta de Estado de República, de Nación que tenemos. Sin prisión, no solo que nos destrozaron nuestro presente, están destrozando el futuro de las próximas generaciones, estos locos con la infamia de los robos que se mandaron, con el despilfarro, y sin prisión. La verdad que asco siento, asco. Buenas tardes, Pablo Labraca.
Gracias, Pablo. Los invito a ir a Paraguay virtualmente, imaginariamente. Ayer un uruguayo no quiere decir esto. Adelante. Mónica, opino que si es real, es auténtico, está demasiado bien. Y no solamente estos ocho. Pero opino que esto es para enfriar el agua. Es clásico en Uruguay. Clásico. Hay que descomprimir la situación. La situación está muy comprometida, muy compleja para el gobierno. Están tomando medidas muy radicalizadas al extremo en la derecha sobre economía, sobre todos los aspectos, la parte de inseguridad, todo está podrido, se cae a pedazos. Entonces hay que descomprimir y bueno, es salir de un poco de presión hasta el Mundial. No te olvides que ahora en junio viene el Mundial, ya está. Ahí se van todos a la casa. Muchas gracias. De Paraguay nos vamos a Ambúes de la Valle. Me quedé corta. Que no ejerzan más política y que no tenga derecho a voto. Chao. Se acabó. Así eliminamos toda la mierda que tiene este país. Vamos al principio de lo que dijo esta señora de Ambúes de la Valle. Los uruguayos queremos ver a Sendic preso, a todos los corruptos presos, pero sobre todo que devuelvan toda la plata, que se queden en pelota, pero que devuelvan toda la plata. Eso es lo único que queremos. Ombúes de la Valle, Bonica, un saludo grande. Grande, grande, muchísimas gracias. Me voy al celular terminado en 673. Adelante. Jorge, buenas tardes. Gracias por la noticia, porque la verdad que me siento así muy contenta por la noticia que has dado, porque es lo menos que se merece este señor, porque si tú tocas algo... vas preso. Bueno, él nos robó, nos han robado descaradamente y es lo menos que se merecen, lo menos, así, lo menos que se merecen, porque tenemos ladrones así de corbata. Jorge, arriba, todo el apoyo. Gracias por tenernos siempre presentes y apoyar en todo, gracias. Defender nuestro país. Gracias, Jorge, gracias. Gracias arriba. A ustedes. Ramoncito, vamos, tres cortitos, puede, a ver. Tres. Sendic tendría que estar preso por varios años. Que le sirva de lección que la plata ajena no la tiene que tocar. Bien, Ramón, otro cortito tiene, dele. Buenas tardes, Jorge, Bonica. Yo soy Luis, de acá de Melilla. Bueno, mi opinión sobre al respecto del tema del pedido de procesamiento de Sendic, pienso que esto es otra bomba de humo para distraer, pero no va a pasar nada, lamentablemente no va a pasar nada. Gracias, me voy a Rivera. Oreiro, ¿cómo anda tanto tiempo? Jorge, buenas tardes. Mi opinión es cortita y al pie. No ganamos nada con mandar preso o remitir a nadie a hacer nada cuando no encontramos la plata. Está pasando, es lo mismo que los que roban los cajeros. Roban los cajeros, pueden agarrar uno, dos, pero el dinero no aparece. Y eso es lo esencial. Yo diría que lo mejor que puede hacer un fiscal es ser fiscal y realmente exigirle a un juez que aplique la ley. Y la ley más correcta es que devuelvan el dinero, que reconozcan haber hurtado o haberse apoderado de eso y realmente después sí, quedar procesado, quedar con un antecedente. Gracias, Oreiro. Mario, te estoy escuchando. Adelante. Hola, Jorge. Te felicito por el programa. Está precioso el programa. Y lo que opino que no nos sirve de nada un procesamiento así. A mí no me deja conforme. Tiene que ser un procesamiento con prisión. Esta manga de ladrones que se han robado todo. Y como un procesamiento sin prisión. No me conforma. Gracias, Jorge. Precioso programa. Gracias a vos, Miguel. ¿Me voy a Río Negro? Río Negro, presenta. Adelante, Miguel, te escucho. Bueno, buenas tardes. En mi opinión, como ciudadano de este Uruguay, es que en buena hora la justicia actúe como corresponde, cuando hay delitos. Y así los ciudadanos que tomamos de buena fe, tengamos confianza en la independencia, en su poder. Muchísimas gracias. Voy a Florida. Adelante, Florida, escucho. Buenas tardes, Mónica. Es una vergüenza la justicia de este país. Uno roba una gallina y le dan 3 o 4 meses, 1 año. Acá en Florida, un hombre por cortar leña tuvo 1 año preso.
y esta gente todavía sigue libre. Es una vergüenza el Poder Judicial. No hay justicia en este país. Hace rato tendría que estar preso. Saludos, Bonica. Buen programa. Gracias, muy amable. Muchas gracias. A ver, tengo del 4061, Ramón me puso en pantalla, ¿no? Póngalo, dele. Buenas tardes, Bonica. Es para decirle que estoy, que me alegro que procesen a este ex presidente y ladrón en el país, que ya es hora de que la justicia empiece a tomar medidas serias con todo este tema de corrupción que existe en todo el país. Muchas gracias y adelante con el movimiento Basta Ya. Muchas gracias a usted, Emilio Maldonado. Te escucho, Emilio, adelante. ¿Qué opino? Y ojalá me equivoque, que sale victorioso. Vamos, que estamos esperando esa milanesa que sale al plato, Jorge. Vamos con más, vamos. Hola, Jorge, ¿cómo le va? En cuanto al procesamiento, sería lo más justo, porque es el dinero de todos los contribuyentes. Se supone que ese dinero no lo tienen que usar con fines privados para ellos. Y le quería mencionar otra cosa en cuanto a la luz y todo eso. Estamos vendiendo energía eléctrica porque nos sobra y nos siguen aumentando a nosotros. Así que bueno, ojalá que se procesen a esas 8 personas, 9 con Sendic. Hasta luego. Hasta luego, gracias. No tengo más tiempo, ni más lugar. Quedan cientos de personas fuera. El procesamiento de Sendic no alcanza. Tiene que ir a prisión este señor. O sea, esto es el comienzo nada más de una cosa que puede quedar en la nada. Como todos sabemos, acá la impunidad es muy grande en Uruguay. Gracias. Paysandú, cerramos casi con Paysandú, ¿no, Ramón? Adelante, Colludo, lo escucho. Bueno, ¿qué tal, Jorge? Te habla Marcelo de Paysandú. La verdad que fue enterarme de lo acontecido por ti, por la noticia que ha salido ya en otros medios. Digo, me parece fabuloso que se pueda empezar a creer más que nada en este tipo de justicia y bueno, de que todo llega. Cuando a sabienda uno sabe de que está haciendo mal. Empezar a juzgar ese tipo de cosas me parece que marca un camino. Un abrazo y a seguir por este camino. Muchas gracias, Ramón. Dos más. Usted seleccione que sea o hágalo como vengan, así por sorteo. Sí, yo considero, Jorge, que sí, que está bien. Que me parece, para ser ejemplarizante, que sea con prisión, ¿viste? No como Caloya y Lorenzo, ¿viste? Por lo menos 3 meses de prisión para dar un ejemplo, ¿viste? A la ciudadanía de que la justicia se despierta de la siesta, ¿no? Saludos. Gracias. Vamos al último. No sé si escuchó lo que dijo Pacheco, que lo de la fiestita, según el fiscal, no configura delito, porque está dentro del rubro que tiene el ente destinado para esos fines, ¿no? Y calculo que ha de ser que los 800 palos que desaparecieron de ACAP deben ser dentro del rubro pérdidas que tiene, como un arqueo de caja, ¿no? Lo saluda Sorso Susi. Gracias, Susi, me hizo reír al final. Amigos, en un instante voy a hacer una milanesa corta con la opinión mía, el comentario de esto y mucho más. ¿Les parece? Nos reencontramos en un ratito, pero ahora, gracias a todos y perdón los que no pudieron entrar realmente. Capaz que esta noche hacemos, si Ramoncito me da pelota, puede Ramón nuclear todos los comentarios que quedaron, que es muy importante escucharlos. Nos vemos.